Queridos amigos, hoy es viernes, último día de semana, y hoy es el Día de los Reyes Magos, festividad que por lo general siempre es lo que esperan los niños de ciertos países del mundo, porque es la noche en donde reciben los regalos, en especial en España. Cuando yo era muy pequeña, yo vivía en España y realmente el ir a ver todo lo que es la cabalgata de los Reyes Magos era un espectáculo maravilloso porque salían a la calle y tú los veías y tú eras muy chiquito y entonces tú veías pues que iban no en camellos sino en caballos y era algo realmente espectacular. Como yo siempre digo, no tenemos por qué quitarle a los niños esas ilusiones sobre asuntos o sobre conceptos que pueden ser quizás fantásticos, ¿no? Pero lo de los Reyes Magos definitivamente sí tiene algunos puntos de vista, como yo siempre les digo, mis queridos amigos, hoy nos vamos a dar un pequeño baño de cultura sobre que si existieron, si no existieron, qué pasó con la estrella, si llegaron realmente al pesebre de paja donde estaba Jesús. Entonces, vamos a comenzar diciendo que los distintos puntos de vista tratan de explicar lo que esto ocurrió o cómo o qué fue lo que ocurrió. Se ha comprobado que en ese momento sí hubo una estrella fugaz. Hasta el día de hoy hay una estrella fugaz. Después tenemos los nombres de ellos, son Gaspar, Baltasar y Melchor. Pero lo interesante de lo que he leído al respecto es que nosotros les decimos los Reyes Magos y los tratamos como reyes cuando hay historiadores que dicen que en realidad fueron personas que tenían muchísimo conocimiento y los llamaban sabios. Entonces, estos tres personajes que pasaron cuando Jesucristo nació, tienen unas connotaciones y eso es lo que yo voy a tratar de hacer el día de hoy, porque todos ellos, según el Evangelio, Mateo 2:11, dice que le presentaron oro, incienso y mirra, ¿no? Entonces, desde en el siglo V de la era de Jesucristo, después de Jesucristo, si ustedes se dan cuenta, todo siempre se enmarca AC antes de Cristo, DC después de Cristo, ¿ya? El Papa León es quien oficialmente para la cristiandad dijo o hizo que el 6 de enero sea el día de los Reyes Magos, o sea el día oficial en que estos hombres sabios se acercaron al pesebre donde había nacido Jesús. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, si tenemos en nuestra vida seres magos, seres sabios, a quien solemos acudir por un consejo o porque nos escuchen, ya nos podemos sentir realmente muy regalados. No es necesario tener oro, incienso o mirra, porque en el mundo en que vivimos, como yo siempre le decía a mis hijos, hay amigos o familiares para farrear, hay compañeros de colegio para estudiar, que también son tus amigos, hay amigos que sirven definitivamente para ser tus confidentes, pero qué maravilloso es cuando encuentras todas estas cualidades llenas de valores en una sola persona. Ahí es cuando uno dice, por favor, cuídalo. Porque hoy en día
Es muy raro que puedas encontrar un rey mago. Tristemente, nuestros amigos se dan de acuerdo a las condiciones. Si eres una persona, más que nada, gracias a todas estas pantallas, que tienes muchos seguidores, la gente tratará de ser tu amigo. Pero cuando ya no eres tan famoso, qué rápido la gente se olvida de ti. O cuando haces una acción, que ahora está muy de moda esa acción que ocurrió a un famoso, qué importante es recordar que la magia de la fama crece como una palmera de coco, pero cae tan rápido como un coco. Entonces, mis queridos amigos, procuremos que nuestros reyes magos de nuestra vida diaria y cotidiana sean personas que realmente nos traigan muchos presentes. Pero esos presentes son personas que podemos considerar vitaminas. La magia de su amistad, la magia de que están presentes en las buenas y en las malas, la magia de que saben escuchar. ¿Qué mayor presente puede ser que un padre esté presente, regale tiempo a sus hijos? Siempre les diré y les repetiré hasta el cansancio que desde el momento en que uno es padre, te guste o no te guste, has adquirido la mayor responsabilidad moral de tu vida. Puedes cambiar algunas veces de trabajo. Te puede ir bien o te puede ir mal en las relaciones interpersonales. Te puede ir bien o te puede ir mal económicamente. Pero el hecho de ser una figura paterna te hace un ser especial. Te hace un rey mago para los chiquitos de la casa. Te hace un rey mago para ese adolescente que está creciendo. Te hace un rey mago para tu pareja. Entonces, qué bonito es poder sacar estas conclusiones de un día tan especial como es el día de hoy para quienes somos católicos o son cristianos. Entonces, recordemos, mis queridos amigos, el Día de Reyes trae magia. Pero yo de todo corazón espero que esta magia de los reyes magos, de los reyes sabios, les dure los 365 días. Porque querer es poder. Pero no nos podemos quedar solamente en yo quiero, yo puedo. Tenemos que también pasar a la acción. Por eso yo quise estudiar y prepararme para ser coach. Porque a más de los 5 años de carrera de psicología que me dan una muy buena base para poder comprender al ser humano, como soy una persona que me gusta ver resultados también en mi vida, decidí prepararme y ser coach emocional en el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces tengo dos cosas que van de la mano. Pero mis queridos amigos, tenemos un nuevo año. ¿Por qué no hacemos de este nuevo año un año mágico? ¿Por qué no somos conscientes de que existen dos palabras maravillosas para la tía Pili? Respeto y agradecimiento. Porque yo les digo algo de todo corazón y por experiencia propia.
En la medida en que aprendemos a respetar a los demás nos van a respetar a nosotros. Es un acto mágico. Porque si yo te respeto, yo te trato bien, yo te hablo bien, es lo mismo que yo te voy a pedir a ti hacia mí. Perdón. Entonces, procuremos que el año 2023 esté cargada de Reyes Magos. Pero yo también quiero ser un rey mago para alguien. Yo quiero ser una persona mágica que ayude a evolucionar a otro. Porque yo también estoy evolucionando. Yo siempre se los he dicho. Yo no me lo sé todo y estoy feliz de no saberlo todo. Porque tengo un motivo para vivir. Y es el seguir aprendiendo, el seguir evolucionando, el sacarle provecho a la vida. La vida es bella y hay que aprender a disfrutar de ella. La felicidad son momentos específicos. Son como los cohetes artificiales. Pero a veces no hacemos de ese momento algo mágico, sino que somos tan filósofos, tan profundos, tan sacando las cinco patas al gato, que en vez de vivir el momento, nos ponemos en modo filosófico, depresivo, de ¿será que yo me lo merezco? ¿Será que después de esto me va a pasar algo malo? Les he dicho muchas veces que creo muchísimo en cómo uno se habla y en cómo uno habla a los demás. Por eso procuremos tener un 2023 lleno de Reyes Magos. Yo también quiero ser un rey mago para aprender muchísimo a dar. No será oro, no será incienso, no será mirra, pero también quiero ser una persona agradecida con quien se presente a mí como un rey mago, sabio, que me escuche, que me dé un consejo, que me ayude a evolucionar, a replantearme ciertas cosas. Porque, mis queridos amigos, la vida se trata de eso. No pretendamos ser estáticos, porque cuando nos quedamos estáticos, muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué será? ¿Será que no quiero resolver algo que debería de haber resuelto y que ya me está ahogando? ¿Será que no he encontrado el momento y las palabras para conversar de aquello que creo que debo de conversar? Y que a veces es más que suficiente sin decirle al otro, perdóname. Pero a veces somos tan nosotros que en vez de ser reyes magos, nos ponemos con ciertos aspectos de ¿será que luego van a abusar de mi bondad y me van a creer que soy tonta? Pongan eso de un lado. Si a ti te provoca pedir perdón y decir creo que no estuve bien, por favor discúlpame. Por el amor de Dios, ¿qué mayor regalo? Si es lo que quizás el otro ha estado esperando de ti. Que aceptes que te pasaste. Por eso, mis queridos amigos, una vez más, dejemos de un lado el hecho de querer ser perfectos. La perfección para mí no existe.
Eso no quiere decir que cada cosa que hacemos, ya sea en el campo personal como profesional, no demos lo mejor de cada uno. Hagamos un trabajo muy bueno. Sin embargo, hay personas que jamás entregan un trabajo. Están pensando en cómo hacerlo mejor, 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 mejor. ¿Y qué ocurre? Que eso a veces te quita las posibilidades de entregar como un rey mago un trabajo bien hecho. Y entonces puede ser que a tu alrededor haya una persona que lo entregue a tiempo, pero tú llegaste tarde. Entonces, seamos buenos. Demos lo mejor de cada uno. Llenémonos de regalos como el oro, el incienso y la mirra. De regalos basados en los valores universales. Regalemos justicia, honestidad, amor, lealtad. Y hagamos de este mundo un mundo mejor. Ojalá hubieran más nacimientos como el niño Jesús y más reyes magos a lo largo de tu vida y más estrellas fugaces a lo largo de tu vida y especialmente a lo largo de este 2023. No me puedo ir de este programa sin recordarles las promociones que nos tienen Almacenes Tía. Recuerden que estamos en la promoción playera y por cada $5 de compras, ustedes pueden ser uno de los 50 ganadores de un kit completo playero que te incluye todo: parasol, hielera, silla. Entonces, y algunas otras cosas. Entonces, recordemos que estamos en la época ya playera. En Almacenes Tía hay unos bolsos playeros preciosos a un precio maravilloso y con realmente muy bonitos, súper, súper bonitos. Pero así también quiero recordarles que en Almacenes Tía nos dan tanta comodidad para poder hacer nuestras compras que por eso tiene 250 locales a nivel nacional. Hasta el día de hoy, 6 de enero. Mañana puede ser que están inaugurando otro, porque no paran. Y tiene más de 8,000 productos que están en sus tiendas físicas. Pero hay algo maravilloso. Hay 8,600 productos en sus páginas web. Porque evidentemente ustedes pensarán, ¿y Almacenes Tía vende refrigeradora? Sí la vende, pero no la tiene en sus locales, la tiene en la página web. ¿Y Almacenes Tía vende aire acondicionado? Sí lo vende, pero está en su página web. Entonces, recordemos, lo que vemos en los locales es lo que podemos llevar fácilmente a la casa. Pero Almacenes Tía tiene muchísimos otros productos que están en su página web. Así que me voy a despedir de ustedes deseándoles un lindo día de Reyes, habiéndoles dado una muy corta explicación de qué es lo que se celebra. Existen varias teorías, pero los que somos católicos o los que son cristianos se darán cuenta de que hombres sabios se acercaron al pesebre, que sí hubo una estrella fugaz, porque siempre hay estrellas fugaces hasta el día de hoy, pero el significado que yo he tratado de darle la vuelta a la tortilla y aplicarlo a la psicología y al desarrollo personal, espero de todo corazón que les haya gustado. Estos programas los hacemos con mucha cabecita y mucho corazón. Y los veo el próximo lunes con un programa más de
Aprendiendo con Tía. Entonces, ahora sí me voy a despedir de ustedes con un fuerte abrazo a la distancia, miles de bendiciones y hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias.